Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ramos, facotista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena. Y a través de estas pequeñas cápsulas educativas musicales, queremos, junto a nuestros colegas, eh, contarle un poco más de qué se tratan nuestros instrumentos. Sino antes, también pedirles que se queden en casa. Estamos pasando por una contingencia sanitaria bastante difícil. Y para poder, para, para poder encontrarnos de nuevo en los conciertos, necesitamos que esto pase pronto. Así que queremos pedirle que se queden en casa, que sigan a nuestras redes sociales. Hay material disponible periódicamente. También estamos subiendo eh, conciertos de temporadas pasadas. Ya están en internet para que puedan escucharnos. Y bueno, particularmente hoy me tocó a mí poder contarles sobre este instrumento que es bastante desconocido por el medio, pero muy importante en el que hace musical. Este instrumento se llama Fagot. Acá lo podemos ver. Fagot. Poco chico el espacio, pero se puede ver. El fagot es eh, un instrumento de viento madera, es el instrumento más grave de, de, de la familia de viento madera. Eh, está provisto de una lengüeta doble o caña, como se dice en estos, en estos lugares del mundo. Eh, lengüeta doble porque está por este lado y por este otro lado está amarrado con este hilo que está acá y estos alambres que se, no sé si se logra ver. Ahí, esos dos. Eh, juntan las dos paletas y provoca la vibración que necesitamos para que este instrumento suene. Eh, te diría que el sonido final del fagot eh, tiene que ver con un 60%, digamos, del fagot y el otro 40% con eh, la calidad de la caña. Son materiales que se tienen que estar botando cada cierto tiempo, volver a hacerlos. Entonces, el sonido final, la entonación, la afinación, los ataques, todo está de la mano con eh, el correcto uso y también eh, la calidad de los, eh, los materiales de las cañas para que este instrumento pueda ser ejecutado de la mejor manera. Eh, podría decir que el Fagot está formado por un tubo ligeramente cónico doblado sobre sí mismo, eh, de manera tal que este instrumento tiene una longitud aproximada de un metro cincuenta. Puedo decir también que este instrumento fue creado en el siglo XVII. Eh, como, como nombre Fagot en el siglo XVII, pero medio siglo antes ya existían eh, algunos bosquejos de qué, se, de qué se iba a tratar el Fagot. No tenía el nombre de Fagot, eran otros instrumentos similares, con otros, con otros tamaños, con otros nombres, pero fue evolucionando hasta que llegamos al siglo que mencioné, y eh, siglo XVII, y mmm, ya se empezó a llamar Fagot en sí, eh, y alcanzó su forma actual en el siglo XIX. El fagot debe su existencia a la necesidad que tenían los eh, compositores de aquella época de extender su registro grave en los instrumentos de viento de viento de madera. Su tesitura es de tres octavas y media y se puede dividir en cuatro registros: medio grave, agudo y sobreagudo. El fagot tiene dos hermanos, uno menor y uno mayor. El menor se llama fagotino y es un fagote en miniatura que está diseñado para los niños, ya que este instrumento por la altura y el peso se hace bastante difícil poder enseñarle a los niños. Entonces ya existe un instrumento para, para ellos, para que empiecen a temprana edad. Y el otro hermano mayor se llama contrafagot. Es un instrumento el doble más grande que este, suena una octava más grave que el fagot y fue diseñado para apoyar las percusiones bajas y seguir extendiendo el registro grave de los instrumentos de viento madera. Eh, quiero contarles brevemente sobre eh, los sistemas modernos de construcción de estos instrumentos, ya que hay dos escuelas que siempre han estado eh, en la competición, digamos, de la historia del fagot moderno. Eh, estos sistemas son el sistema Heckel o alemán y el otro es el sistema Buffet o francés. El sistema Heckel está eh, diseñado en honor a Wilhelm Heckel, constructor alemán que logró gran equilibrio y afinación en su nuevo sistema de llaves. Eh, esto fue creado en 1831. O sea, quiere decir que este sistema fue tan bueno que otras marcas de fagotes hasta en la actualidad replican el sistema Heckel, que es el que tiene este instrumento también. La ergonomía que tiene eh, el sistema para que nosotros podamos ejecutar toda esta cantidad de llaves que va por acá por la mano izquierda, por, por la otra mano acá y la otra mano aquí, eh, es un sistema que provocó eh, un gran alivio a los intérpretes porque... Eh, a, es muy difícil eh, lograr eh, en ejecutar algunos repertorios por eh, la cantidad de llaves que tiene este instrumento. Entonces el señor Heckel con sus eh, colab colaboradores acústicos eh, lograron inventar este sistema tan bueno que hasta el día de hoy todas las marcas de fagote en el mundo ocupan el sistema Heckel. También eh, por su mejoramiento acústico eh, existía una, una gran... Un gran problema en el pasado de poder encontrar estabilidad sonora en afinación, en ataques, en muchos aspectos técnicos que, que el señor Hicker pudo de alguna manera resolver con, con el taladro interior del instrumento, que mayoritariamente habla sobre el paso de, del aire a través de la cámara interior que tienen los instrumentos de viento y así provocar las vibraciones necesarias para emitir el sonido que buscamos. Eh, en cambio el sistema Buffet se estableció se estableció antes que el sistema Heckel pero fue modificado de una manera más conservadora entonces eh, se caracterizó más por el desarrollo de llaves que buscar un acondicionamiento o reacondicionamiento acústico por lo tanto a través de los años se ha ido alejando un poco y yo diría que ya desde los años 80 en adelante ya se dejó de lado prácticamente el sistema francés. Hay una escuela grandiosa en Francia, pero solo se enfoca en ese lugar del mundo y mayoritariamente está ocupado por este sistema Heckel, que fue está bien acondicionado físicamente, acústicamente, eh, ergonómicamente, para que los músicos, los intérpretes del Fagot eh, tuvieran la pica más fácil. Así que con esos pequeños detalles, eh, eh, quiero despedirme, quiero, quería contarles sobre. Estos sistemas modernos que provocaron que el Fagot sea así hoy por hoy. Y, y nada, pedirles que, que se queden en la casa, que de verdad esperamos que, que esto acabe pronto y los volvamos a encontrar en los conciertos. Chao, que estén bien.